Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos al primer día de actividad, mis amigos. Así es como San Pablo Pareva y sus tradicionales festividades de Carnaval 2023, en la tradicional partida de la plaza. A ustedes, mis amigos, estamos a punto de ver en acción a esta galería enfrentando a la Guardia La Yarita. Antes ellos se llamaban los Emperadores MX, pero el día de hoy vamos a ver a un súper caripellazo. Espero los pronósticos no los fallen, mis amigos. A la cámara oficial de Rancho El Huizache y a ustedes que siguen estas tradiciones. Fíjense, amigos, vamos a irnos por ahí con la tradicional partida de plaza. Y ya llegó la bandota de Guanajuato de Juan Carlos Ochoa. ¿Sí están bien, muchachos? No. A ver, ahorita corregimos. Mexicana. Yo no les cuento más porque aquí viene la entrada ya de los toros fascinantes de Rancho El Huizache de Iván González, los Yarceli Guerrero. Suéltale, ingeniero. Esta meta inició desde pequeño. En mi tierra hemos ganado muchos campeones. Hemos ganado muchas victorias, pero esto es a base de mucho esfuerzo. Mucho cada victoria. El día de hoy, después de encomendarnos a Dios, el día de hoy reparan para ustedes los fascinantes. Sí, mis amables amigos, así como los has escuchado en un Padre Nuestro y que sea lo que Dios quiera. Rancho El Huizache, los fascinantes, fascinantes. Queden bastante claras y diles por favor, Sabritas, que muchísimas gracias a todas las personas que pues por ahí se pusieron la del Puebla con su cooperación. Amigo Lucas, póngase de acuerdo, nada más una persona que acompañe al jinete a la hora que tengan que acomodar el toro, por favor. No queremos tanta gente allí arriba del cajón, muchachos, no se ocupa tanta gente ahí arriba del cajón, nomás. La número 9, el príncipe del Vallarta, todo lo que juega con pretal de gran estilo Colima, y el niño de Islana Yarile. Niño Cona es el jinete que cierra en el prietito del arroz en la décima y última monta de la tarde. Posiblemente el día de hoy la gente se preguntará, ¿vienen jinetes de Michoacán? Efectivamente, así es. No podemos engañarlos a ustedes. A nombre del amigo Lucas, pues por ahí también de los jinetes que pues estaban listos para venirse, para estar en estas festividades y que sin duda estarán con lágrimas en los ojos, los muchachos fueron en la ganadería para venir a esta plaza de toros. El amigo Lucas también me dice que les dé las gracias a ustedes que tuvieron la confianza, y al amigo del audio también, los amigos, los que les corresponde la comisión de las bandas. Decía mi padre, no tienes a Dios en tu vida, no tienes nada. Porque Dios sin mí sigue siendo Dios. Amigos, pues vamos a elevarle la plegaria al Creador, al universo. Señor, te pedimos que estés como un invitado de honor. Santísima Virgen de Guadalupe, cúbrenos con tu mano. Porque, Señor, especiales, solo te pedimos nos des el valor y la destreza para acabar de divertir a todos tus hijos. Señor, queremos pedirte humildemente que llegado el último día de nuestra vuelta. Thank you.
este para reverte ese metal de Sevilla, este muchacho. Su gente lo vieron. Lo cuelga en crédito y también vamos a llamarlo al centro de ruedo. Vaya manera de empezar, amigo cemental. Y aquí viene el amigo Ivánes, el de los todos fascinantes de Acelia Guerrero. Si les gustó la jugada. Y vamos a brindarles un fuerte y caluroso aplauso. Se lo merecen, mis amigos. El de Acelia Guerrero aquí está con nosotros. Nos vamos arriba a la música, muchachos. Y ahorita regresamos a la jugada. Josecillo quiso aguantar, pero el toro es rapidísimo y la fuerza es enorme y descomunal de este para ponerlo en piso. Pulgar del Diablo, Maravilla de Nayarit, nos vamos a la siguiente jugada. Torta, dice la señora, que ella te va a dar una torta. Bueno, se da lo que se puede.
y vamos a brindarle un fuerte aplauso. Señor Iván, con todo respeto, amigo Maravilla, esta Diana es para ustedes, porque han venido a trabajar, a entregarse, a regalarse al público. Y otra Diana, la bandota de Morelos, sí señor, me voy a Castorazo, se llama Pulgar del Diablo, siga a las redes sociales.
vamos a hablarle. Filmación, producciones y filmaciones. Pensaba que era mi micrófono, pero no es. Regresa. Guárdenlo, muchachos. Ahí nomás déjela correr.